Hay un lugar en el mundo que tiene un encanto muy especial. Un lugar donde el aroma de verdes árboles se conjuga con la cordialidad, solidaridad y simpleza de su gente. Sus veredas anchas, el silencio de la siesta y el sauce. Siempre el sauce llorando sobre ese río que custodia celosamente la ciudad. Aquí se percibe vitalidad en el pulso de la gente, fecundidad de la naturaleza, atracciones en los espacios verdes, serenidad del paisaje, belleza de los atardeceres, luz en el patrimonio cultural. Aquel viejo algarrobo, testigo del paso de los años y del crecimiento de este pedacito de suelo cordobés lleno de tranquilidad, en el que se respira tradición y familiaridad. Te invitamos a develar el misterio de este lugar, que heredó las huellas de un pasado que de alguna manera explica lo que fue y lo que es en la actualidad, este maravilloso solar llamado La Carlota. A finales del siglo XVII, descendientes de Jerónimo Luis de Cabrera heredaron estos territorios de La Pampa que formaban parte de la Gran Merced del fundador de Córdoba. A partir de allí, el territorio que hoy pisamos se repartió y vendió, iniciándose un nuevo proceso de ocupación del suelo. En 1690, estuvieron aquí unos religiosos jesuitas que hablaron de unas estancias recién pobladas en la punta del Sauce, siendo ese el primer registro de asentamiento poblacional. Ya en 1737, proveniente de Cruz Alta, el sargento mayor Francisco de Oyola llegó a este paraje y se afincó con sus familiares y servidores, marcando un hito preponderante al traer la imagen de la Virgen, para la cual levantó una capilla que la cobijó. Desde ese año está con nosotros la santa patrona del pueblo, Nuestra Señora de la Merced. Esos primeros habitantes estuvieron desprotegidos ante el avance de los aborígenes. De igual manera, sufrían el asedio las tropas de carretas que circulaban hacia distintos destinos. Entonces, los malones frecuentes en la zona obligaron a las autoridades virreinales a establecer una línea de fortificaciones como defensa. Así, entra en acción en la historia grande esta tierra del Sauce, donde se edificó una construcción militar en el año 1752. Un fuerte que sirvió para resguardar al incipiente grupo de familias radicadas. Observando el mangrullo que está en pie de la réplica actual, podemos imaginar lo que ocurrió en aquella época lejana de tremendas tropelías. Dicha fortaleza tiene el mérito de ser el primer fuerte de material sólido que se estableció en toda la jurisdicción de las gobernaciones del Río de la Plata y Tucumán. Este baluarte fue durante los siglos XVIII y XIX sede de la Comandancia General de la Frontera Sur, lo cual le permitió tener bajo su dominio varios fuertes y fortines. Esto le otorgó al sector un lugar prioritario en el enclave de los caminos reales y pasos de caminantes que unían el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú y con el Reino de Chile. En ese tiempo, las viejas tolderías acunaban a los aborígenes y se produjeron los inevitables enfrentamientos. Fueron largos años de derramamiento de sangre y hostilidad entre blancos y aborígenes. Encuentros y desencuentros a orillas del río Chocancharaba, destacando que existieron también
algunos acuerdos pacíficos. De los primeros años de vida en sociedad, se destaca que en 1797 la población empezó un rumbo nuevo, dejando atrás el nombre de Punta del Sauce para ser Villa Real de la Carlota. Y eso fue así porque un rey español llamado Carlos IV firmó una real cédula que dispuso que esta población tuviera esa designación en honor a su propio nombre y se le concedieran los privilegios que tenían las villas. Desde entonces, nuestra comunidad aportó heroicos hombres y mujeres que fueron hacedores de la patria, incluyendo a guerreros de la independencia, coronel Juan Gualberto Echeverría, general de división Victoriano Rodríguez, reverenda madre María Benita Arias, coronel Victorino Ordóñez, soldado Mariano Elgueta, entre otros protagonistas presentes en acontecimientos relevantes que contribuyeron a la conformación de la historia del país. Durante sus años de permanencia, el fuerte Punta del Sauce recibió la visita de ilustres participantes de sucesos sobresalientes. De los acontecimientos ocurridos en este bastión, se recuerda el periodo de funcionamiento del Cabildo de la Villa Real de la Carlota, uno de los tres únicos cabildos que tuvo Córdoba en la época colonial. También se resalta la presencia de prisioneros de las invasiones inglesas, la estadía del Marqués de Sobremonte, Lucio B. Mancilla, Juan José Castelli y el prolongado alojamiento del gobernador Manuel Quebracho López. Especial distinción merece la llegada del general José de San Martín en octubre de 1819. Fue precisamente en este lugar donde el padre de la patria adopta la trascendental decisión de no involucrarse en luchas internas y continuar su plan de liberar al Perú. Nos emociona contar que la Carlota fue uno de los escenarios en la gesta emancipadora de San Martín, quien a través del general Tomás Guido, que lo estaba acompañando, escribió una carta a José Rondó, director supremo de las Provincias Unidas del Sur, comunicándole la resolución decidida, la cual sería trascendente para la historia de América. Con el correr de los tiempos, indígenas, españoles, criollos y gauchos comienzan a convivir socialmente. De esta manera crecía el poblado y sus habitantes se dedicaban principalmente a la cría e invernada de ganados. En el siglo XIX, nuevamente llegan inmigrantes a la región, atraídos por la fertilidad del suelo y la posibilidad de poseer un trozo de tierra. Se originaron así nuevas costumbres y tradiciones que fueron definiendo una importante riqueza étnica y cultural. Thank you.
En la actualidad, y amparados en la fe, los pobladores manifiestan su devoción en las procesiones en honor a la Virgen de la Merced, siendo destacable la espiritualidad del pueblo que acompaña a la Sagrada Protectora. En esta tierra, siempre hay un tiempo y un espacio para los eventos sociales y las festividades llenas de alegría, color, respeto y ganas de compartir lo nuestro. En el mes de agosto, centenares de docentes de distintos lugares de nuestro país vienen para capacitarse en el Congreso de Educación Pensando la Escuela, un acontecimiento pedagógico que se realiza desde el año 2000. Aquí participan prestigiosos disertantes de Argentina y del exterior. Durante esos días, La Carlota es el centro de la educación de la provincia de Córdoba. En la gran fiesta de la tradición, mostramos al país y al mundo una celebración popular forjada por miles de paisanos. Es un encuentro de auténtico criollismo, donde en cada imponente desfile de noviembre se aprecia la prestancia del hombre de campo. Con pilchas vistosas, la belleza de las chinas, carruajes antiguos, tropillas entabladas, aperos deslumbrantes, cantores, bailarines y en el predio de destrezas, las más espectaculares jineteadas. La fiesta de la tradición sigue creciendo año tras año, y su principal virtud es conservar la esencia y la nostalgia de sus primeras ediciones. También son motivo de festejo otros encuentros folclóricos y actividades camperas. Además, nos convoca anualmente la clásica Fiesta Zonal de las Colectividades, en la que evocamos las costumbres y vivencias de aquellos inmigrantes que llegaron para quedarse y enriquecer la identidad con su esfuerzo y sus formas de vida. El encanto de las estancias que bordean la ciudad es una muestra del ámbito rural que conserva su vivacidad, desplegando hermosura en cada rincón. Allí perdura el trabajo próspero y el espíritu de un entorno inigualable. Hoy, La Carlota sigue abriendo sus brazos a la patria y al mundo, porque aquí es donde nos complacemos en recibir a los visitantes, donde crecen nuestros sueños. Aquí es donde se inspiran los artistas en múltiples disciplinas, se vive el deporte con entusiasmo, se afianza la educación y se disfrutan las simples cosas: el mate, el asado y la mesa compartida en familia y con amigos. Nos fortalece el legado recibido. Nos conmueven las voces del ayer. Nos une el sentimiento en las fiestas populares. Nos identifican la solidaridad, amistad y hospitalidad. Nos ilusiona ver el progreso de las instituciones. Nos alegra sentir nuestros propios latidos cuando la esperanza se va haciendo realidad día a día. Este es el pasado, presente y futuro de la ciudad que sin dudarlo es nuestro lugar en el mundo. Thank you.